Muy bien, entonces hay expectativa en el país por el posible anuncio que se pueda hacer este fin de semana desde La Habana a Cuba sobre un acuerdo en el tema de los desaparecidos entre las FARC y el gobierno nacional. Un problema que aún continúa hoy en nuestro país siendo extremadamente grave. Freddy Naranjo está precisamente a esta hora con la experta en la materia, la defensora de derechos humanos, Janet Bautista. Freddy, adelante, buena tarde. Así es, pues ya de tiempo atrás el vocero de las FARC, Iván Márquez, había hablado de que entre el gobierno y este grupo guerrillero crear un grupo para buscar a los desaparecidos, y en los últimos días el líder también de las FARC, Timochenko, ha sido muy insistente y prácticamente ha dicho que es inminente un anuncio en este sentido. Me acompaña una de las personas que más sabe del tema de desaparecidos en Colombia, ella es Janet Bautista, coordinadora de la Fundación Nidia Erika Bautista. ¿Cómo ve usted la situación hoy actualmente de los desaparecidos y qué tanta atención le ha prestado el gobierno a este fenómeno? Bueno, la situación de las víctimas de desaparición forzada es dramática. Ya solamente un caso es muy grave porque implica muchísimos delitos, desde la tortura en cautiverio de las víctimas como hasta la violencia sexual de las mujeres que son desaparecidas. Sigue persistiendo. En los últimos dos años han ocurrido al menos 700 desapariciones forzadas según el Registro Nacional de Desaparecidos. Es decir, que es un delito que continúa y que continúa en la mayoría impunidad. Gran responsabilidad tienen agentes del Estado, pero también grupos paramilitares y en una parte, digamos en un porcentaje menor, la guerrilla. La respuesta del gobierno ha sido muy precaria. Los mecanismos de búsqueda que existen son absolutamente ineficientes y las instancias como la comisión de búsqueda que se creó por los familiares para que cumpliera un papel ha sido totalmente un fracaso. Entonces pensamos que esto debe dar un vuelco, que ahora con el proceso de paz todo esto debe corregirse para que de verdad haya una paz sin desaparecidos. Ante la posibilidad de este anuncio desde La Habana, ¿qué significado tendría esto? Y de acuerdo a su asistencia allí precisamente a esta mesa en Cuba en calidad de víctima, ¿qué se podría hacer? Llevamos propuestas que habíamos consensuado con varias organizaciones de familiares de desaparecidos. Dentro de ellas presentamos la creación de un grupo de técnico de policía judicial especializado para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada vivas, porque las autoridades nos han acostumbrado a resignarnos a encontrarlos y a buscarlos muertos. Creemos que debe haber un derecho a la igualdad entre las víctimas de otros delitos contra la libertad, como el secuestro, como la toma de rehenes, y el derecho de los desaparecidos a que sean rescatados vivos. Eso lo pusimos allí junto a un programa nacional de identificación de desaparecidos. Muchísimas gracias a la señora Janet Bautista. Recordemos que por estas escandalosas cifras, Colombia ocupa el deshonroso lugar el primer lugar en el mundo por este delito de la desaparición forzada. Información desde el Centro de Bogotá, Freddy Naranjo, Noticias Capital.